Yes, right? Thank you. It is nice. Now it's a house, actually. It's not an apartment anymore. Oh. I live in a house now, which is actually much better. But anyways, how have you been? Tell me about your own experience. I'm gonna call the roll in like 5 minutes. So I can, because I actually have to do it here on my phone before I call your names, and you tell me if you are here, because there is some of you were on the previous course and some of you weren't. So I need to see who's new, okay? 5 minutes. In 5 minutes, I'll call the roll. In the meantime, tell me, how are you? How have you been? For those who were here last semester, and for Hello, you. Hello, teacher. Hello, I am Garcia Estrada Erlinda. Hi, Erlinda. Good morning. Good morning, friends. Chicos y chicas. Good morning. Good morning, teacher. For me, it's the first time I meet you. This is your first time. Nice to meet you. Who's that? Lupita Centeno. My name is Lupita Centeno. The last course I got the intermedio English. And it's my first time in English avanzado. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Let me see. My name is Tomas Garcia. It's my first class with you. Hi, Tomas. Nice to meet you. Me too. Okay, let me tell you a little bit. Let me see how many people we are here. We are 13 people now. Okay, 1, 2, 13. Some of you, like I mentioned, were on the previous course. I remember Silvana. I remember Zoila. I think pretty much Silvana and Zoila, you were here last course. Let me see who else. Lourdes Leal also. I remember you. Hello. I don't know. Who was in last course with me with in Inglés Avanzado besides you guys? Who's me? Antonio, hi, how are you? So, K62, that's your name that appears. Okay, a little bit of introduction. For those who don't know me, because I think it's most of you that come from Inglés Intermedio, from the last previous course, intermediate course. My name is Marian. That's the way you can say it in Spanish, but actually you can tell me Marian, you can call me Marianne. And normally in English, people pronounce my name like Marianne, Marianne. I don't mind if you say Marian or Marianne. Some cultural context. Normally, I know that we are used to call maestros or profesores that teach English. We are used to call them teachers. Like we say, teacher, can I ask a question? Teacher, blah, blah, blah. But in English speaking countries like the United States or England or the United Kingdom, whatever, they don't really call the teacher's teacher. No le dicen teacher una pregunta or teacher I need something. They normally call them by their names or their last names. So in a more formal context, we normally say something like Mr. or Mrs. Okay, si yo fuera hombre podría ser Mr. and then you can say my last name, Mr. Pacheco, right? You can say Miss as well. Miss Marianne, Miss Marianne.
This is like on a more formal context. Me personally, I don't love being called Miss or Mrs. or by my last name. I'm like on a more casual setting, even though this is like a class. It's actually like an English class. I prefer my first name. So you can say just Marian. If you need something, you can just say Marian, and then whatever you want to say, okay? Just some cultural things. Porque aquí creo que se acostumbra decir, ¿no? Teacher, esto. But it's not common. So just so you know, it's not common in English-speaking countries. So you can call me Marian. So I'm 27 years old. A los del curso pasado les tocó cuando fue mi cumpleaños, me acuerdo, in May. And I'm 27. I graduated from LIDILE, which is Licenciatura de Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Docencia del Inglés, actually. Docencia del Inglés como Lengua Extranjera. I'm not married and I don't have any children, but I have 3 cats and 1 dog. And I recently moved to a new place. Actually, my sister lives very close. We live in a coto, in Los Olivos, de Tlaquepaque. Aquí está su casa. Thank you. You're welcome. Thank you. This is like, I live here now. My sister lives like a couple blocks away from me, but it's really convenient for me because now I am like much more comfortable. This is... I'm really glad I had the opportunity to teach this course again, because ahí les pueden preguntar a sus compañeros que estuvieron en el anterior, tuve un montón de situaciones por ahí, like many, many very complex issues, and they actually missed many classes, like 4 classes, 4 or 5 classes I couldn't teach, and I'm really sorry about that, but this course I'm really committed to work with you guys. For those who were on the previous course on the intermediate level for English, can you guys tell me, let me see what time it is. Oh, it's already 11:12. I'm going to call the roll and I'm going to ask you then to tell me how the course was last time. Because with the advanced students, that's the course I taught last semester. With the advanced students, what I did in the most part of the classes, we worked in groups, and that's what I would like to continue, okay? So put you guys in small groups so you can get to know each other. If you already know each other, so you can have some conversation topics. I know that this is very much helpful for all of you. So I would really like to keep working on that, if that's okay with you. But I'd like to hear some things from you first, for the ones who don't know me and the ones I don't know as well. Let me see. Okay, I'm gonna start by... with the last names first, okay? And then you can tell me how you would like to be called. For example, Aguilar Perez, Celia, are you here, Celia? I don't see anyone. Oh yeah, I see you. Hi, Celia, can you hear me? Good morning. I see she's on the list, but I don't really see her talking. Okay. If you guys don't respond, si no me responden, no les voy a poner asistencia todavía para asegurarme de que sí me escuchan bien y que los estoy escuchando yo también bien, que no hay problemas técnicos, okay? Cualquier cosa, de todas formas, aquí tengo el WhatsApp. Si tienen una... problema o algo con el Zoom, me pueden escribir por WhatsApp, estoy en el grupo, ok. Let's see. Let me continue. Alvarado Valenzuela, Francisco Javier. Francisco was
in the last course as well, I think, but he's not here. Francisco? No, Francisco? Let's see. Maria Luisa Barbosa? Are you here, guys? Hi, teacher present. Hi, Maria Luisa. Would you like to be... Vámonos. How would you like to be called? Maria Luisa? Maria Luisa. Call me Luisa. Luisa? Yes. You like Luisa? Okay. Let me just make a note. Thank you. You're welcome. You're welcome. Hold on. Oh, and by the way, les voy a decir en español. Si pueden, de preferencia, tener sus micrófonos cerrados durante la clase. Bueno, de todas formas, la mayoría de la clase quisiera que ustedes hagan, que ustedes hablen más que yo, pero... De preferencia traten de cerrarlos a menos de que vayan a participar y ya hablar para que el audio no se interponga, porque ya ven que si habla uno, el otro no se escucha. So be careful, okay? So hi Luisa. Let me see. Ilvia Luz Carrera. I don't see you guys. Ilvia, no? Luz? Centeno Morales, oh, hold on. I'm gonna close all of your microphones, okay? Because there's an echo. Present. Marian, present. Hi. Maria Guadalupe Centeno, right? I like Lupita. Lupita. Lupita, very well. Vicente, José Vicente Cruz. No, no Vicente. I think this is like, this is a, just as a parenthesis. This is important for mostly for the group, for administration, for me to call the roll and to see who's here. Because at the end, remember, you guys receive a certificate, ¿no? Les dan un, como una constancia, un diploma. You receive a certificate stating that you participated in the course. And I actually like, I don't mind. O sea, yo no en realidad tomo como las asistencias. Si vienen la mayoría de clases o las clases que vengan, que las aprovechen, está bien, pero más bien es para administración, para que ellos sepan al final que a quién pueden darle certificado o no, ¿ok? ¿Quién sí estuvo como constantemente viniendo para que les den certificado? Anyways, Eugenia, Beatriz Eugenia, Fabián. I think I see you, right? Hi. Here. Good morning. Good morning. Do you like Beatriz? Betty, Eugenia, how do you go? Anywhere, you can call me Betty. I can call you what? I'm sorry? Can you please Betty. Say Betty? Yes. Okay, Betty. Thanks. Hello. Nice to meet you, Betty. Me too. Nice to meet you all, by the way. Maria del Rosario Gallegos. I think you're here, right? Yes, teacher. Good morning. Good morning. I saw you. Rosario, you call me. Rosario, very well. There's another Rosario. So I can say, well, let's see how it goes. Hello, how are you, Rosario? Delia Garcia. Here, Miss, present. Hi, Delia. Are you driving or just as a passenger? Passenger, go to the doctor. You're going to the doctor? Yes, miss. Is everything okay? Or is just a regular routine? Exactly. Check-up. It's revision. Checkup. Checkup. Mm-hmm. We can say a checkup. Very well. Hi, nice to meet you, Delia. Erlinda says, I can hear you, but I'm driving. Okay, that's fine. Erlinda, Joaquin Reyes. Okay, yeah. In one moment, I'll call your name, Joaquin. Thank you. Tomás García is here, right? Yes, teacher.
Creo que hace rato habló. Tomás, can you hear us? You can say me Tom. Tom, very yes. Well. Tom, we're gonna call you Tom. You're welcome. I see you're Thank here. You. Maria Rosario Garibay Hernandez. And nice to meet you, Tom, by the way. The other Rosario is not here. Rosario, ay, what was it? Garibay Hernandez, no? Not yet, okay. Maria de Lourdes González, I see you. No? No, no. No, Leo. You're at Tobar. Yes. Yes, I see you now. I think she enrolled last course as well. Porque me acuerdo que la tenía en la lista y nunca la vi. Nunca vino. Lourdes? Lourdes... González Grover, no? Well, I think maybe she was here for in one class. Shame. Espero que sí venga esta vez porque ya me dio curiosidad. La otra clase nunca supe quién era. Let's see. María Guadalupe González Martínez. Another Lupita. Not here? Okay. García, let me see. Guerrero, García, Isabel. Isabel Alicia. Isabel Alicia was with us last course as well, but I don't see her either. Okay, Zoila Hernández Vázquez. I'm here. Hi, Zoila. Hi. Nice to see you again. Me too. Maria Teresa Juarez. Tere Juarez was with us as well. Last course. I see you. Hi, Tere. Hola. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? I'm doing okay, thank you. Nice to see you again. Okay. Let me see. Yes. Then María de Lourdes Leal Tobar, you're here. Okay. I see yes. You. Very well. María Antonieta Legorreta. Legorreta Arellano. Good morning, teacher. Hi, good morning. This is the first time I stay with you. First time with me. Nice to meet you. Nice to meet you, teacher. My last course fue intermedio. The intermedium? Last semester or when? Last semester, sí. Nice. Okay. Really happy to have you here. Hi. Nice to meet you. You can call me Tony, please. Tony. Okay. Tony, like Tony? Sí. All right. Very well. Tony. And Lilia, María Lilia López Murguía. I don't see her. No, Lilia? Oh, there's another Garibay. Garibay Rosario. Hi, I see you. Present. Hello, how are you? Hi, thanks. I can hear you a little choppy, like a robot, kind of. Se escucha un poquitito raro. Excuse me? Se escucha un poquito mal, tal vez la conexión. But we can try working on that later, okay? Nice to meet you, Rosario. Okay, let's see. María Lilia López Murguía, no, right? Not yet. Francisco López Silva. Francisco, no Francisco. Roberto Muñoz Guzmán. I think I see you, Roberto. I am here.
Sorry, I am the performance, the grand dogger in the park, Ávila Camacho. Oh, okay. Excuse me. You're okay? Fine. Can you hear us? Yes. Can you hear us okay? Yes, I am here. Okay, as long as you can hear us, that's fine. Está súper conveniente tener la clase por Zoom, ¿no? Porque pueden hacer cosas, estar en el carro. A mí, la verdad, yo soy... Le voy mucho más a tener clases en línea. La verdad es que la comodidad de estar en casa está muy bien. Y también está la opción de, no sé si les comentaron, de hacerlo en el Cooks, en Cooks la normal. Pero la verdad, está un poco difícil para mí porque ya estoy muy lejos y yo ya no voy a clases, ya no voy a la escuela. Entonces, bueno, no sé, si quisieran eso como opción, pudiéramos ver si se puede. O si no, aunque no sean todas las clases, hacerlo como un modo híbrido. Podemos también plantear la opción a la administración. Si quisiera alguien ir a clase presencial, podríamos intentarlo. Nada más lo vemos después, pero la verdad es que... A mí me gusta mucho. Bien. Todos queremos, preferimos estar aquí, ¿no? Sí. Me too, to be honest. So, hi Roberto, nice to meet you. Me too. And by the way, no, hold on. Rosa Marta Padilla. I don't think she's here. Rosa, ¿no? María del Rocío Padilla. Ay, they're sisters. ¿Sean hermanas? Tengo una María del Rocío y una Rosa Marta y tienen los mismos apellidos. But I don't see any. Ok, Carlos Próspero García. Yeah, I see you. Hi, Carlos. Here, teacher. Hi, nice to meet you, Carlos. Hi, good morning. Me good too. Good morning. Good morning. A ver, déjenme ver. Carlos. Ay, perdón que me he tardado tanto. Es que estoy haciéndolo en el celular porque se me hace más fácil llenarlo ahí para después mandarlo a Swam en lugar de hacerlo en papel. Y esta aplicación no la entiendo muy bien todavía. Silvana Puente. Hi, presente Silvana. Here. Hello. Ya te había visto. Hello, teacher. Yes. Hello. How are you? Nice to see you again. Thank you. Fine. I'm really glad to see you back. Yes. Joaquín Reyes. Joaquín Reyes is here. Good. Joaquín is here. Ya lo, he wrote something on the chat. Joaquín, can you hear us? Yes, hello. Good morning. Good morning, Joaquin. Yes, Miss Marianne. This is my first course. I don't take the two course back. Mm. That's really nice. It's some of the students, actually, I think most of the students last course, they did the same. Instead of going through the three, they just started on the advanced level, which is really good. Nice to meet you. Joaquín. Antonio Rodríguez. Antonio was here as well. Ya lo había escuchado yo, Antonio. Antonio, can you hear us? Yeah, I heard you. Very well. You were in the last course as well, right? Right. Very good. I remember you participating a lot. Nice to see you again. Elena Beatriz Tamayo. No, not yet. We have Betty Fabian, right? But Tamayo no. Okay, and lastly, María de la Luz Virgen. No? Not yet? Who is Connie V? ¿Alguien que no haya nombrado? I see Connie V. Teacher.
Yes. In my account of Google, my name is Connie Bibi because my second name is Eugenia. And something call me Connie. Yes. That's in okay. My... But in the Zoom, because I'm seeing the list of people that is in the Zoom meeting, and there's one that says Connie B. No sé quién sea. Is the same con my account? Is your account as well? Yes, because I'm first. Use the cell. Okay. And the cell, the con is Connie. So both you are both accounts. Because my second name is Eugenia, and this is Connie. Okay, I got it. Okay, sorry. Yeah, I see. No, sorry. You're fine. You're fine. Thank you for letting me know. Thank you, Betty. So, thank you. So, okay. Ahora sí. For those I don't know, sí me gustaría saber un poco más de ustedes. Ya les dije. Well, I don't know if you want to know more about myself, but my life is not very, well, yeah, there's one thing I didn't mention. I studied English teaching as a foreign language, and that is the major I studied, basically, but I'm not teaching many classes now. This is the only class I'm teaching now, actually. Also last semester. There has been, since the pandemic started, I stopped teaching because I was teaching at Harmon Hall. Then I quit, and then the pandemic happened. That was back in, I quit in 2019. And then in 2020, when the pandemic started, I stopped working as a teacher, basically because I got another job. So my actual job is I'm an English Spanish interpreter. You know, I guess you guys know what interpreters do, right? Or no? No? I know, yes. What do interpreters do? Can you explain? Lupita? Interpreter is like when two people's important people's talking different language, they need a interpreter to know what the other person is saying, no? Aha, exactly. Yes, exactly, to communicate. Yes, exactly. Interpreter is mistakenly, sometimes interpreters are called translators. You know, translator, no? Traductor. But this is not, it's not the correct term. Like technically, it's not the correct term to call an interpreter a translator. Interpretation or interpretación is spoken, okay? Es hablado. Cualquier persona que haga un tipo de, o sea, de pasar un lenguaje a otro, el mismo mensaje de un lenguaje a otro, pero hablado, es un intérprete. So interpreters do spoken translation. And translators is written. Mm-hmm. So this is the difference, okay? Cuando vean que traductor, está bien, no hay mucha diferencia, pero técnicamente sí es, o sea, bueno, la diferencia es el modo, la forma en la que se presenta, pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? Un mensaje de un idioma al otro, una es escrita y otra es hablada. So I do the spoken one. I specialized in medical interpretation. So I work for hospitals mainly. So hospitals, and I do it over on video and over the phone. So because they are in the United States, they are not from Mexico. My clients are in the United States and Canada. So they call on video or over the phone, and then they call me.
they say, okay, I have a patient. It's normally the doctor or the nurse or a social worker. They call me and they tell me, I have a patient with me. The patient doesn't speak English. And then I speak with both of them, but it's basically the same thing. And oi, Erlinda, let me see. Erlinda, what is your last name? Hold on, it's because I see someone wrote on the chat. Erlinda, can you hear us? Dijo que estaba manejando, ¿no? Que iban... Yes. Hi, Erlinda. What is your last name, Erlinda? I am Erlinda, and yes, I have 70 years. My first class in English avanzado. No sé, ¿qué más? You're fine, whatever you want to share. Yo comparto que soy intérprete porque es un poco relevante para mis, bueno, cuando, porque tiene que ver con el inglés también. Y luego, a veces tengo demasiado trabajo. A veces, eso también fue una de las razones por las que el semestre pasado también estuve medio inconstante. Pero ya arreglé mis horarios para que los viernes yo creo que no voy a trabajar para nada. Solamente voy a darles clase para estar aquí con ustedes. So, lo que sea que nos quieren compartir. Thank you, Erlinda. If that's, you said you're 70? 70? Thank you for you. Thank you, Erlinda. Okay. Would you guys want to... Do you guys want to introduce yourselves for the rest of the class or for myself? Si quieren participar, pueden levantar la mano en Zoom. Sí saben cómo, ¿no? Sí lo han hecho. Lupita. Go ahead. My name is Lupita Centeno. I have 60 years old recently. I like to learn English. One moment, please. Okay, continue. Sorry. I like to very much to learn English, but I think I am slowly or something because I am taking a lot of classes and I need more. I have two daughters. My little daughter lives here in Guadalajara. My oldest daughter lives in Mexico. She's an investigator from the UNAM. And I like to learn all the time. All days, we can learn something new, I think. Yes. Lisa. Thank you, Lupita. How do you guys feel? Like this is a question for everyone. How do you feel about feedback? ¿Cómo se sienten acerca de recibir feedback? ¿Les gustaría que les dé alguna retroalimentación cuando participen? Tal vez de error correction, de corregir sus como errores. ¿O prefieren que lo haga personalmente? O no, I don't care. I like to. You like it, Lupita? Receive. Okay, very well. So Lupita likes it. For the rest, el resto de ustedes, would you like to receive feedback right away? Yes? Yes, teacher. Muy bien. ¿Saben que eso está muy bien eso porque le sirve a los demás cuando escuchan tal vez una retroalimentación de alguien más? Pueden poner atención a eso para que ustedes tomen nota y tal vez trabajen en eso también. Normalmente los errores que cometemos en el habla, bueno, ahorita se los digo en inglés más bien, porque los errores en inglés tenemos dos tipos, sobre todo en enseñanza de idiomas o de aprendizaje de idiomas, tenemos de dos tipos de errores. Esos son, a veces es importante como saberlo, para mí, para las dos partes, para la persona que enseña y quien aprende, porque
son para mí, la verdad es que yo como estudiante de lenguas, yo estudio alemán, estudié francés y estudio alemán ahorita, y me gusta mucho, la verdad, cometer errores, porque puedo tener como, aprendo más, siento que aprendo más de los errores, que de si hago todo bien. Definitivamente hay varias partes, ¿no? So, in English, let me explain this in English. We have two types of errores, okay? So, two types of errores. One is mistakes, you know, mistakes. Yeah. Mistakes in spoken language could be considered something like, I'm going to go back to what Lupita said. Lupita said, I have 60 years old. 60. ¿Alguien puede ahí identificar el error? I have 60 years old. Déjenme de hecho ver. I am. Ajá, la estructura sería I am. De hecho, qué bueno que sale esto. Esta primera clase me gusta siempre trabajar en esta parte. El verbo to be es complicado para nosotros. Aunque lo vemos y lo vemos y lo vemos en clase, es complicado. I think it's complicated because of the meaning in Spanish and in English. Because the one in Spanish, we use it for... cero estar, we use it for very specific situations. In English has another connotation, yeah. Right? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero ya, bueno, ya identificaron el error. La forma correcta sería I am, ¿no? I am 60 years old. Yeah. Why is this? ¿Por qué? Yeah. Why? Why do we use the verb to be for age? Do you know? Any ideas? I don't know, because Shakespeare. Because Shakespeare decide. Shakespeare's. Normally, the verb to be, someone wants to participate. Antonio? Yes, the age is not have, it's I am. Uh-huh, exactly. We are, hold on, I'm going to close your microphones, okay? The reason is because of the structure we have in English. Somehow we have to get used to the way English works. Esta, o sea, si hiciéramos una traducción literal de decir cómo expresamos la edad en inglés al español, sería soy, por ejemplo, yo, I'm 27 years old, diría soy 27 años de vieja. Incluso hay un chiste. There's a joke English speakers do, and a mí no me da risa, but they normally do this, and they say, como en lugar de decir tantos años old, si están hablando con una persona, no sé, con un adulto mayor, por ejemplo, le dicen, no, you are not 60 years old, you are 60 years young, o sea, como el opuesto, ¿no? Como soy 60 años de joven. Entonces, se da como para también hacer este tipo de bromas. Está muy curiosa esa estructura. Y lo curioso es que el español habla de la edad como si fuera una pertenencia, ¿no? Como si tuviéramos la edad, como si fuera algo que nos pertenece. Y el inglés hace énfasis en el ser de esa edad, en el estar, en el estado, ¿no? En el estado de envejecimiento, hace énfasis en eso y nosotros lo utilizamos como una pertenencia. It's very interesting to see this kind of things in languages because German has many as well. And also French has many different things and it is really interesting. I would encourage you guys, I would definitely recommend for you, I would encourage you to study more languages, not only English. E incluso en el Duolingo, ahí descárguense el Duolingo y ahí hagan cualquier idioma que les guste. It is very, very interesting. So you can see other cultures. I know English is a very basic language. To be honest, English for me is very, very nice. I really like it and it's very interesting, but still, I really love learning much more languages. Like you guys shared,
learning something new is always very, very rewarding. It's very nice. So, okay, thank you. There's something else, Lupita. Do you know investigator? Investigador de qué? I want to know more about. You said she's an investigator for what? In the UNAM University, they call them professor investigator. My daughter is a psychologist and sociologist. Oh, nice. Psychologist and sociologist. Mm-hmm. Nice. Okay. There's a bit of a difference. Hay también un poquito de contexto for the rest, okay? There's a difference. There are two different words for investigador. We use it for... lo usamos para términos como puede ser investigación académica o investigación científica. O puede ser también investigación, no sé, si hablamos de algo del relacionado con la policía, ¿no? Con... Like a detective. Ajá, exactly, like a detective. Hay una diferencia ahí porque investigador para nosotros puede usarse para ambas. Mm-hmm. Es como una palabra que cambia con el contexto. En inglés sí tenemos dos diferentes, ¿ok? Alguien que hace investigación académica o investigación científica se dice researcher. Researcher, ¿ok? Se las voy a presentar, las escribí en el chat, pero se las puedo presentar mejor porque... Ay, hay un bebé llorando. Porque para algunos tal vez no pueden ver el chat tan fácilmente. Entonces déjenme, encuentro nada más el PowerPoint. Ay, voy a abrir una nueva. Permítanme, ¿ok? Debería estar lista ya, pero... It's the first class. It's the first class. Ajá, apenas estoy agarrando. Me estoy despertando. Okay. Let me present. I'm going to share my screen. Can you guys see? Ay, no, se presentó la que no quería. Okay. Aquí está. Esta no es. Esta es la clase pasada. Okay. I'm going to use this as like a blackboard, okay? Uy, hold on. Me siento bien mala con las tecnologías ya. Falta de uso. I'm gonna do it bigger. Okay, so... Teacher, yes. ¿Vamos a tener libro? No, we don't really follow a book. Creo que la clase, el semestre pasado les había dicho que pudiéramos buscar tal vez uno si quisieran. Pudiéramos. Pero no sé qué tan fácil sea para todos conseguirlo. No me gustaría trabajar como sobre un libro en específico, porque tal vez no sea para todos fácil conseguirlo. Pero si quieren, sí. Sí, tal vez es la... Bueno, es que no me gustaría también hablar de la mayoría, porque qué tal que haya una o dos personas que no lo puedan tener ni en formato físico ni en digital. So, I don't know. Pero como guía... Could be. Si quieren, sí, les puedo buscar algún libro que sea como que se adapte. De lectura. Yes, teacher. Yes. Sí, yo trataba de buscarles el también videos. Yes. De conversación, de lectura. I have a lot of books. I study in the CELE, from the UNIVA. Mm-hmm. I'm studying for the another school, famous school. I don't remember in this moment. I have a lot of books and I don't speak very well, like I would like. I think like you wish. I think practice English in this class when conversations or with lecturas, reading books, I don't know, it's for me more important to practice because all the grammatic is in the book, but the real speak is practice. Sí, es lo que decía decir. Es que la verdad es que un curso tradicional de inglés está
Bueno, yo se los digo por mi experiencia y por mis estudios, ¿no? En enseñanza de lenguas. La verdad es que entre más aprendí, me di cuenta de que no me interesa tanto seguir un curso. O sea, no, la verdad es que no, ni a mí me gusta ni veo que sea tan efectivo un curso tradicional de inglés con un libro que tienen una lección y que lo usan así de cierta forma. María Luisa, do you want to say something? Luisa? Sí, sí, maestra. Respecto a algunas estructuras de apoyo, yo, respetando por supuesto la propuesta de un libro, desearía si nos pudiese enviar como algunas ligas para practicar. Sí. Para hacer algunos ejercicios y practicar pronunciación y como una construcción del día. Uh-huh. Sí, sí, definitivamente, gracias. Me parecen muy excelentes ideas. A ver, déjenlas escribo. Práctica. Miren, lo que les decía es que a mí no me interesa tanto un curso así porque depende mucho de los intereses del curso, de los alumnos. Si ustedes principalmente quieren trabajar el habla, para mí no tiene mucho caso tener un libro de texto, ¿ok? Porque la verdad es que sí sirve de apoyo, pero bueno, se van a dar cuenta, o sea, el tipo de ejercicios que se hacen, pues, o sea, de nada sirve luego estar llenando una hojita de ejercicios y practicarlo así, más que para trabajar las estructuras, por ejemplo, la gramática, como mencionaban. Pero la gramática tampoco se construye tan bien haciendo eso, porque cuando llegan al habla, pasan los errores, de todas formas. Ajá, o sea, la verdad es que de mi experiencia de como alumna de idiomas, porque les digo que no nada más, o sea, no es nada más como que llegue yo a enseñar el inglés. O sea, como alumna de otros idiomas extranjeros que he estudiado alemán, francés, hasta estudié chino, mandarín, pero ni pude. La verdad, no acabé. En esos, o sea, creo que lo que más me servía era más bien el habla y la corrección al momento, pero no a todos les sirve eso. Entonces, hay gente que les sirve después analizar lo que se hizo y ya decir, a mí la verdad es que creo que con mis alumnos he aplicado lo que a mí me sirve más, que es la mayoría de actividades habladas. Y creo que eso sirve mucho más. Porque si el propósito del curso es que sea comunicativo, que ustedes desarrollen esas habilidades comunicativas, eso es lo que queremos trabajar. Obviamente no nada más quiero el habla, o sea, que sea puro habla y que no sepa ni cómo se escribe nada. Obviamente vamos a ver todas las partes y para eso ustedes pueden tomar notas, para eso ustedes pueden hacer los ejercicios. Y la verdad es que la propuesta de mandarles algunas ligas de sitios que tengan ejercicios, eso sí me gusta más que un libro de texto. Si quisieran un libro, también pudiera buscarles opciones, pero como opcional, ¿no? Para que ustedes tal vez lo tengan, si el que quiera lo puede tener y puede hacer los ejercicios ahí, si quieren, o mandármelos y yo lo reviso. Tengo el tiempo para hacerlo ya no, ya que no estudio, ni bueno, tengo mi otro trabajo, pero sí, podría ser. No sé si eso les parezca, que sea como opcional, que no nos guiemos en el libro, también pudiera ser. Creo que todas las opciones me parecen bien y pudiera hacérselos. Tampoco yo soy muy exigente con la tarea, porque la verdad es que yo odio la tarea. Odio hacer tarea como alumna, y también como maestra, hay cosas que sí necesito que trabajen, y que sí obviamente se las voy a dejar, pero como solamente dejar tarea por dejar tarea, no siento que sea muy efectivo. Creo que prefiero trabajar en cosas que sean más efectivas para ustedes. Antonio, do you want to say something? Yes, I think the grammatical rules is important, but it's better the modism and the contractions when somebody is in USA or another country, is very different to talk with native person that because. All right, the contraction, the modism are very, very important. Yes, exactly. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Es como muy común que el idioma hablado real de un nativo es muy diferente a lo que aprendemos. Y ese es un problema, siempre ha sido un problema de en la enseñanza de idiomas, que hay esa
de discrepancia, ¿no? Entonces, sí, piensen en el idioma como un ente, o sea, obviamente necesitamos todas las partes, pero el vocabulario, sinceramente creo que el vocabulario es más importante que la gramática, porque uno puede decir algo que tal vez no está gramaticalmente perfecto y de todas formas se da a entender, o no sé qué opinen ustedes. La verdad es que la comunicación se puede dar de todas formas, y lo sabemos cuando escuchamos a un extranjero hablar español, que puede que suene chistoso, pero lo entendemos, ¿no? Y al final de cuentas se comunican. Depende, si ya quieren un nivel más académico y que quieren hacer escritos, investigaciones, lo que sea, sí necesitan otro tipo de lenguaje. Pero en este caso, creo que el punto de que, no sé, ustedes díganme, ¿cuáles serían más bien sus objetivos de ustedes en el curso? Por ejemplo, bueno, seguimos. Lupita ya nos había compartido un poco de ella. What would be your main goal for this course, specifically for studying English? Why do you want to study English? Who, me? Yeah, you can say it, Lupita. I want to speak faster. Well. And understand understand, you know, when I am talking with somebody speaking English, I am not sure if I understand correctly. Mm-hmm. Okay, so basically speaking and listening for understanding, no? Yes. Very well. Okay. Someone else, Rosario Gallegos, for example. Yes, teacher. Can you share something? You listen me? You listen me? Uh-huh. Okay. I need to speak and listening, because when I go to the United States, I don't understand the people when talking to me. I study grammatic. I try to speak very correct, and they tell me all the things, different things. When I speak, they don't understand me, because they have a lot of contraction, a lot of the modismo. The Korean people speaks that. When I try to speak correct, they say, no, you don't understand. You need to speak, what's happening? What happened? They speak different, and they have a lot of the contraction in different places in United States. In California, exactly. In California, there are a lot of Spanish. Mm-hmm. I don't understand anything. They speak one part in Spanish, one part in English. When they start speaking in the phone, I don't understand nothing, because one part in English, one part in Spanish. Yeah, and exactly. It's very difficult to me and understand. When I listening different things than I understand. For me, it's very difficult to listening and understand. And when I go to the United States, I don't know if there are something technique to practice more my listening and to practice more my modis. I don't know, teacher. It's exactly what we were saying, right? Antonio mentioned it. They don't really speak like that. We don't speak like we learned it. Y está muy curioso, porque tal vez a la generación de ustedes les tocó una enseñanza del idioma más tradicional, que no es real. No es real. Al final de cuentas, no es real. Entonces, sí, the way to work on that is to speak. I mean, speaking, to speak. Creo que no hay de otra. Okay, hablarlo. And then listening, we can try listening to more authentic materials. ¿Saben qué sería un material auténtico? Authentic materials? Yes. Material auténtico. How the people speak in the street. Exacto. Y básicamente escuchar podcasts, ver televisión, radio, cosas más casual, o sea, que tengan más conversación casual, que es lo que más existe,
que la conversación, que el lenguaje académico del idioma meta, en este caso el inglés que estamos estudiando, ver material auténtico, cómo hablan de verdad, porque nada más ahí se puede. Obviamente los cursos de escuelas están diseñados para tratar de integrar lo más que se pueda, pero no siempre. No. Y luego también ayuda en material auténtico tener ruido de fondo, tener algo más allá, porque si nada más lo escuchamos en un audio, que está, obviamente todo está arreglado para que el audio sea lo más claro posible, porque they pronounce words the best way they can and they do it slowly, nunca vamos a poder, o sea, nunca vamos a desarrollar ese oído para cuando for when they speak in a natural way, and when they speak really fast, and when they say things that we don't understand, and it's really, really annoying to have this kind of conversations in which we don't understand a thing. Sí, ¿no? Entonces ya ahí cambia el ritmo, cambia el vocabulario y ya no entendemos. Entonces, muy bien. Me gustan mucho sus intervenciones. Bueno, nada más para cerrar esto que me quedó ahí al aire, perdón que lo tenía todavía aquí. Volviendo a investigación, ¿no? Researcher. Is what your daughter does, Lupita. Mm-hmm. Research and researcher, okay? Ay, ¿me permiten poquitito, porfa? Yes. Nico. Manuel. Ven. Friend. Porque ya van bien avanzados y no sé ni qué voy a hacer. Friend. Friends, I have an idea. If you want, all the us take a reunión and speak entre nosotros. Si hacemos grupos, I don't know si ustedes me están escuchando. Si hacemos algunos grupitos y nos podemos juntar para platicar. I would like. Porque como ir al café y un día y platicar todo en inglés, o sea. Un día nada más, al mes, o no sé, porque aquí no podemos platicar con nadie. Yo no tengo mis hijos, no platican conmigo inglés, no tengo con quién hablar, con quién practicar, y se olvida, la verdad se olvida. No sé si es una idea, si después hacemos algún grupito y nos podamos reunir alguna vez en algún café o en algún lugar y platicar. ¿Cómo ves? Sí, me gustaría. Yo podemos también hacer un video chat por WhatsApp, porque hay ocasiones en que no nos podemos desplazar a algún lado y estar en el video chat y tener una conversación. Oh, también sería para tener con quién practicar. Sí, es necesario practicar. Porque algo yo que yo no hago. Uh-huh. Perdón, una idea es poner la televisión, poner películas en con el audio en inglés, pero subtituladas en inglés. Entonces me sirve escuchar y me sirve leer cómo está estructurado la ortografía, cómo se escriben las palabras. Uh-huh. Y creo que eso es bueno. Sí. Me ha servido un poco. Sí, claro. Es como práctico también. Sí, claro. Yes. I'm back. Perdón, es que saqué la basura. Es que se me olvidó sacar la basura y pasan nada más hoy, si no pasan hasta el martes. Y ay, no. Una disculpa. Ay, yo no sé dónde dejé mi pluma. Anyways. Les estaba, ya escuché que estaban diciendo, proponiendo cosas muy bien. Sí, está muy bien que hagan eso. Siempre es útil. De hecho, esa propuesta de juntarse está muy bien. Había gente del curso que yo sé que no podía asistir porque no está ni en Guadalajara siempre. Entonces, era complicado, pero las que sí están, las personas que están en Guadalajara, sí estaría muy bien. Sí, pero en WhatsApp dieron otra idea de hacer un grupo de WhatsApp de conversación. Me parece muy bien para los que en un momento dado no se podemos ir a desplazarnos. Podríamos sí. Platicar una media hora entre todos, no sé. Sí, claro. También. Ajá, sí, está muy bien.
por grupitos, porque también cuando somos muchos, pues no se puede intervenir todos. No sé usted qué opine. Sí, me parece muy bien. Y de hecho, ¿saben qué? Fuera del grupo del SWAM, porque ya ven que lo cierran el grupo. Está bien, porque la verdad, de todas formas, luego se da mucho para que manden contenido que, o sea, como que se hace spam, le decimos. Ajá, que se hace spam, que mandan muchos mensajes seguidos, sí, y luego se pierden los mensajes realmente importantes. Sí, pudiera ser. Antonio, you want to say something? Yeah. Yo les quiero recomendar a quien pueda y quiera. Yo estoy siguiendo a un youtuber que se llama Vigilante Bilingüe, y él me da muchos tips. Bueno, nos da, porque es tiene varias partes en América Latina, y da muchos tips sobre el cómo hablar palabras y verbos que se oigan más nativas. Sí, hay muchísimos. De hecho, ¿saben qué? Descarguen TikTok. Si no tienen TikTok, descarguen TikTok en sus teléfonos. TikTok tiene mucho contenido de ese estilo. También hay tonterías, pero como es tan viral TikTok ya, hay muchísimo contenido y es útil porque son videos cortitos. O sea, los videos son de menos de 3 minutos, 5 minutos, no sé. Y esa, en ese tiempo es como un poco más, en lugar de tomarse mucho tiempo para explicar algo, lo hacen tan resumido que tratan de hacerlo más rápido, o sea, lo más conciso. Y está claro, hay muy buen contenido ahí. Si quieren, yo conozco de ahí varios, de hecho un amigo mío empezó a hacer, y tengo varios compañeros que han hecho contenido así de mi generación. Se los puedo compartir, pero también hay muchos más como Super Holly. De Super Holly yo también les he mandado cosas que la verdad ella está me gusta mucho, es muy, muy clara con sus explicaciones y todo. Entonces, sí, TikTok es una opción también padre. YouTube y TikTok tienen mucho, principalmente si quieren que les comparta cosas, pueden usar esas aplicaciones. Yes, thank you very much. Sí, creo que son buenas opciones. Voy a tomar nota y sí, hay que hacerlo. Hay que hacer ese grupo, o si quieren en realidad ya salir con la idea de juntarse o conversación, todo eso sí les va a servir mucho. Maestra, disculpe, ¿me escucha? Acabo de entrar. Hi, Luz. Yes. Ay, qué bueno. Porque... Es que disculpe, porque no podía entrar. Ay, ya sé. Sí, siempre Zoom nos causa... problemas. Pero qué bueno que ya me escuchó, muchas gracias. Bien. Thank you. Déjenme nada más abrir la lista para poner la asistencia. ¿Hay alguien más que haya llegado después de que nombré lista, que no esté en la lista, que no haya nombrado? Sí, yo, Vicente Cruz. Vicente Cruz Córdoba, right? Sí. Muy bien. Right. Yo soy Carrera Narváez. Carrera Narváez. Lidia Luz. Carrera, ya, ya los tengo. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Déjenme las hago hoy, nomás que espero tardarme menos las próximas veces, porque ahora les decía que estoy usando una aplicación para el celular, como es más fácil tener todo en digital, para el SWAM también, porque de hecho yo no voy a la escuela ya, al CUCSH. Muy bien, thank you. ¿Alguien más? Bueno. ¿No? Silvia, no, creo que ya están todos. Muy bien. Ok, so let's continue. Somebody else, déjenme ver, los voy a nombrar si quieren participar. O no sé, alguien quiere, does anyone want to participate? Tell you, like, introduce yourselves and, I don't know, tell us why you guys want to learn English. Yes, Silvia. I am participating. Okay. Good morning, everybody. My name is Silvia, and I need to speak English because for me it's very important. I consider the language English is in the old war is very important. Okay, very well.
Are you more interested in speaking? Speaking and listening or writing English or reading it? For me, it's very difficult learning because I speak in my hair. Oh, you have hearing problems? Yes. Hearing problems. Yes, it's my problem. Okay. I speak more. I need to speak more. I need learn English because the conversation is for me problem, but I don't have is I don't my problem is I don't construir las oraciones pues. You don't know how to construct, build sentences. Mm-hmm. Yeah, it's very difficult okay. for me. Yeah. Mm-hmm. Y es en parte, do you think it's because of vocabulary or grammar? ¿Sería más de vocabulario o de gramática? La falla. The grammar. The grammar, you think? Okay. Yes, for the grammar. The structures for the sentence. When is first the subject and verb, this is my problem. Okay, very well. We're gonna practice more, don't worry. And by the way, do you go by Ilvia or Luz? Hilvia. What do you prefer? Hilvia. 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 Yes. Muy bien. Hilvia. Okay, very good. Thank you, Hilvia. Thank you, and nice to meet you. The same to you. Very well. Ok, les hablaba antes, Silvia, de hecho, de cuando hacemos corrección, voy a silenciar sus micrófonos, ok. Cuando hacemos correcciones en el momento, like correcting someone in the moment they're speaking y hacerlo para todo el grupo, no sé si está bien para ustedes, me compartieron los demás que sí, que no hay problema. Para aprender de esos errores, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya hemos visto esta, que era research researcher o investigation investigator. Dijimos que la diferencia, ¿alguien se acuerda cuál es la diferencia entre research investigation o a researcher o an investigator? Yes, teacher. Research is about the scientists. Y investigation is about the detective. Ajá, exactly. A researcher. O research, en español las dos son investigación, ¿ok? Pero research es cuando hacen investigación como académica. Science, academic. Investigation. Ajá, sería research esta. Y luego investigation, investigator sería como un detective, como un policía, ¿no? Ay, police detective. Puede haber otra, también un investigador privado puede ser. Pero es una investigación con un propósito distinto, ¿no? Hacer research, eso significa hacer todo el proceso científico de recabar información, de hacer entrevistas. Bueno, en el caso de investigación como ciencias sociales. Si hacemos investigación científica, también de ciencias duras, como física, todo eso también es research. Pero investigation sería como un detective, ¿no? Como para encontrar, no sé. Al asesino. Teacher. Okay. Yes. I have a question. What's yes. the difference between cop or police? Between cop and police? Yes. A cop is like a more colloquial way to say to call a police officer. Un cop es un oficial de policía, police officer. Y police engloba varias cosas, puedes decir. Police detective, que es un detective policial. Police office, que sería la oficina de policía. ¿Sí? Police station, la estación de policía. Yes. So you must say police and kind of police. Exactly. Police es como el grupo. Ajá. Pensemos en police como si fuera un adjetivo. Police detective, detective de qué? De policía, ¿no? ¿Qué tipo de detective? De policía. Una estación, station, police station. Y cop es el policía. Pero si hablamos de un cop, también pudiera ser
un cop es un, ¿qué dijimos? Police. Officer. Policía. Sí, no podemos decir un police. Oficial, o sea, no, de policía. En inglés no decimos, ah, I spoke with a police, with one police. Eso estaría incorrecto. Tenían que decir police uh-huh. officer. ¿Sí? O okay. cop. But I spoke with a cop. It's correct. It can be policeman. Ajá, o policeman también sería. Okay. Is correct say cop? Mm-hmm. Sí, nomás un poco más coloquial. Mm-hmm. Si estamos hablando con alguien, let's say in the court, ¿no? Estamos en la corte. Nos arrestan. And then we are being, ¿cómo se dice? Cuando te, you are being questioned, ¿no? Sí, bueno, no questioned. Interrogation. ¿Cómo le dices? Ajá, exactly. You're being interrogated. ¿Pudiera ser interrogated? Interrogation. Ajá. The police officers interrogated you in the past. Y luego tú estás diciendo qué pasó, ¿no? Y dices, I spoke with the cops. The cops. Entonces, the cops es como decirle... Perspective. No, it's not. No tiene una connotación negativa, pero sí tiene una connotación más... informal. Más coloquial, ajá, más informal. More informal. Despectivo. Uh-huh. Informal. No es despectivo, no es como decir... Despectivo sería decirle... Pigs. Because there are many ways in English to call the cops. O sea, si lo buscan, hay muchas formas en las que le llaman a la policía y muchas son muy groseras. Incluso también en español, ¿no? Yes. Pero este no. Cop es ajá, sí. Cop sería un poco neutral, sería como más neutral, pero informal. Yo no lo usaría en un contexto muy, muy formal, ¿ok? We can say policeman. Ajá, policeman. Policeman sería como más formal. Okay, thanks, teacher. You're welcome. Okay, volviendo a... Ahorita voy contigo, Antonio. Con usted. Ay, no sé, yo diario les hablo de tú o de usted. Mi cambio... Yeah, that's right. En inglés, es que en inglés no hay diferencia. Mejor lo voy a hacer en inglés. Porque en inglés no hay diferencia del usted y el tú. So, thank you. So, okay, lo que iba a explicarles antes. Bueno, esta parte de la corrección. Vamos a tener en cuenta... que cuando yo corrijo sus errores, esto no es, de hecho, tal vez no es, no sé qué tan relevante se les haga a ustedes, pero para mí sí es importante que sepan el tipo de errores que pueden cometer ustedes como estudiantes, ¿no? When okay. we, in English, when we talk about errores in speaking or writing, if we mention a mistake, if I tell you that you are making a mistake in speaking, puede ser, I have 27 years old, okay? That's a mistake. Okay. I have 27 years old, y ya vimos por qué, ¿no? Porque deberíamos de decir, ¿cuál sería I la am. Forma? I am 27 years old. This is a mistake because we understand what they're saying, right? Okay. We understand. And there is, de hecho, la estructura, ¿cómo, qué me pueden decir? ¿Está bien estructurado el sujeto, el verbo? Sí, ¿no? Sí, yes. Sí, yes. The mistake is the use of have. Because have in English is talking about possessions, ¿no? Possessions. Okay. But there's also, for example, things that are not possessions, that are more abstract. If I say, I have a headache, is this correct? I have a headache? Yes. Sí, no, no es como que, ay, o sea, es de mi posesión el dolor de cabeza. Mm-hmm. But we are having it in the moment. So this is actually correct as well. Mistake would be this. Déjame lo hago en otro color. So this is a mistake. Now, ¿cómo le haré? Lo subrayo. So... This is a mistake. An error is something that is completely not possible, okay? Un error, algo que no, definitivamente no tiene sentido y no se puede. Okay? For example. Mm-hmm.
No. Teacher, when you say I feel bad. I feel bad. I am feeling. Bad. I am feeling bad. That's correct. I am feeling bad. Yeah, that, I am feeling bad is correct. Así? Yes. That's correct. Mm-hmm. Yes. Okay, error is for example this. Dog, can somebody read this? Dog. Dog had bad. Blue back. Bueno, ahí tendría sentido o no? What does this mean? Yo digo que no. Porque le falta el artículo. No. No. Back blue, what's the meaning? Because blue y back no concordan. Ok. Y si le ponemos así, dog hat blue, go back. No, it's incorrect. Sí, ¿no? Nos quedamos. No, ¿qué? No. No se entiende. No se entiende. No, I don't understand. No, okay. That dog hat blue, go back. No. Bueno. No. Can say dog is blue. Back. Dog has blue back. Ajá, exactly. Tiene tantas, está tan mal que da como a muchas interpretaciones. Y podemos decir, es que el perro tenía la espalda azul. Pero azul. Si le ponemos go back es como volver, ¿no? Regresar. Yes. No tiene sentido. This is an error, okay? So be careful. What we want to have está bien. Eso es tal vez controversial. Está bien que tengan mistakes, okay? Si cometen mistakes en su habla, que no interfiere con la comunicación y no se queda la gente. ¿Qué? Ah, está bien. Y va a seguir pasando. Y se los digo porque yo todavía tengo error. El otro día yo dije, en una de mis sesiones de interpretación, dije esto. I need to make a question. Okay. ¿Tienen idea de qué está mal con esta? Do you have any idea? I need to make. A ver, who was saying that? To do, no? No es to do? No. No. A question? We ask questions. Yeah, because make refers to something to do. To act, to do. Make tiene un significado de hacer algo, que puede hacer construir algo, o hacer algo desde, está enfocado en un proceso, algo que tiene un proceso. We can make a cake. Make a cake. We can make a cake. We can make a house, even. Okay, está enfocado más bien en proceso de construcción, en un proceso que tiene que seguirse. En este caso, make... Yes. Teacher, pero también es correcto make a mistake. Make a mistake sí está correcto. Uh-huh. Y eso está muy complejo, las diferencias entre do y make, porque es algo de colocación, ¿ok? Esta parte de colocación es que suena bien. Y no siempre tiene sentido, o sea, no siempre hay una regla, ¿saben? There's not always a rule for that. For collocations, there's not always a rule. It's just because it sounds good. Okay. ¿Sí? Tiene que ver más bien con los sonidos, con la fonética. No siempre tienen una regla porque luego vemos un ejemplo y otro y decimos, pues esto no aplica aquí. O sea, como eso, como de make a mistake. Make a mistake es collocation, simplemente. Pero aquí en este caso, cuando dije make a question... Fue una traducción literal del español, porque en español sí decimos hacer una pregunta, ¿no? Uh-huh. No decimos preguntar una pregunta, porque ask, what is ask in English? Preguntar. Exactly. Entonces no decimos preguntar una pregunta. Aquí el inglés tiene esa estructura que está correcto y es súper común. I need to ask a question. Yes, I think the sentence is good. I need to ask a question. Ajá, sí, esa es la correcta.
Cuando quieran hacer una pregunta, usen esta para que la practiquen. ¿Okay? Okay. En lugar, vamos a cambiar, traten de hacerlo. En lugar de decir, I have a question, intenten decir, I need to ask a question. Okay. ¿Ya? Yeah? We can try this. Vamos a intentar esto porque es muy, muy común. Es muy común en el habla, se escucha mucho y para que se acostumbren y no les pase lo que a mí. Yes. Pero sí se puede decir I have a question. Sí, claro. Uh-huh. Nomás I have a, pero I have a question es como una oración más simple. Vamos a intentar, en el curso de inglés avanzado, intentamos construir nuestro vocabulario, ¿ok? Sobre todo, tener un vocabulario más avanzado, tener unas expresiones también un poco más cercanas a las que le hablaría un nativo o un nivel más avanzado, ¿ok? Ok. Vamos a tratar de subirle el nivel de dificultad a nuestra habla como del día a día. Yes? Okay. No, I need to ask a question. Eso fue lo que me pasó. I need to make a question. Fue una traducción literal que yo en mi cabeza lo hice. Y la verdad es que estaba distraída porque déjenles enseño. Mientras estoy trabajando, estoy muy estresada a veces porque cuando estoy por teléfono a veces tengo mucho trabajo. Entonces me pongo a tejer y estoy tejiendo un dinosaurio. Entonces me distraje porque estaba contando, mientras estaba hablando, o sea, mientras yo estaba escuchando y hablando, estaba contando aquí, qué iba a hacer aquí. Y no, me distraje. ¿Cómo se llaman, maestro? ¿Amiguitis o cómo? ¿Amigutis o cómo? Amigurumis. A eso. Amigurumis. Sí, se te está contando. Ajá, se tiene. Amigurumis. Ajá. You can look my bag. I have a lot of amigurumis. Can you write this word, please? Amigurumis or which one? This word. Amigurumis. How you write? Así, así como suena, amigurumi. Yeah. Amigurumi. Yes. I was doing this. Japanese word. Es una técnica japonesa. Ajá, es una técnica japonesa, es para hacer monitos, pero sí está complicado porque hay que estar contando porque... Did you see my... The background? My background? Yes. There are a lot of amigurumis. Mm-hmm. Yeah. Oh, They're really nice. So, ahí tenemos una cosa en común. Pues, I do this because I'm really stressed out sometimes, okay? Yes. Stressed out, okay? Sometimes I'm really stressed out and I do this so I can kind of relax. Como un tipo, ¿han visto los que le llaman fidgets? Like anxiety fidgets, son unos cuadritos que tienen varios botones y así, o pelotitas que aprietan y cosas así. For stress, I knit, okay? You know knitting? No. To knit, yeah. Es eso que hago, ¿ok? Knitting. Oh, knitting. Knitting is the action, ¿ok? Tejer. To knit es tejer. Okay. Y knitting sería, pues, tejer, ¿no? Teacher, you can write the word. Yes. Ajá. It's down here. ¿Sí ven la pantalla bien? Sí. Sí. ¿Quién más grande? No, está bien. It's okay. Okay. So knit. Acuérdense que la K en inglés, cuando empieza KN, no se pronuncia. So knit, okay? To knit es tejer. Knitting uh-huh. también es tejer, pero es como la acción, ¿no? Tejiendo. Tejiendo en gerundio en español, ¿verdad? Uh-huh, en español, ¿no? No, yeah. Siempre. ¿No? No siempre. Cuando veamos, de hecho, la próxima clase empezamos con present progressive. Ok, para ver estas diferencias. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero a veces sí. Por ejemplo, les voy a explicar rapidísimo. ¿Por qué no podría ser knitting un gerundio? Porque uh-huh. cuando digo I love uh-huh. I love knitting. ¿Qué significa esto? I love knitting. A mí me gusta tejer. Tejiendo. Me encanta tejer. Me encanta tejer. Amo tejer. Entonces, knitting termina en ing de todas formas, ¿no? Ajá. Y no significa me amo tejiendo. O... Ajá, yo amo tejiendo. No, it can be I love to knit.
Puede ser también I love to knit. To knit. To knit. Okay. Ese es un infinitivo, ¿ok? I love to knit. Ese es el infinitivo. Pero knitting también está correcto y es más común el de arriba. Es más común knitting, ¿ok? Ok. Muy bien. So, ok. Somebody else. Ay, todavía nos queda gente y ya casi se acaba. Bueno, nos queda un ratito de clase. Somebody else wants to share something about themselves. Alguien que no haya hablado. Vamos a ver. Alguien callado. Tengo. Me. Sí. May I? Who's that? ¿Quién dijo? Jubilada. Pero jubilada es un adjetivo. Ok, hold on. Alguien dijo may I. Who said may I? Carlos. Carlos. Carlos, go ahead. Okay. I am Carlos Prospero. I am 72 years old. And I am a writer. And I like to read and to walk. Nice. And to go to the coffee with my friends and talk about art and poetry and something like that. Ajá, and things like that. Podemos usar things like that. Okay. Ay, déjenme les pongo. And things. Thank you, Carlos. Anything else? No, that's all. Thanks. Okay. Hold on. Who, Elena? I am Elena Beatriz Tamayo. I am 62 years old. I am chemistry. Yes, I am working in this in my business. You are working in what, sorry? My negocio. Ah, okay. Okay, perfect. Okay. Dos comentarios de lo que dijo. Ay, sorry, continue. No, sorry. Sorry. How, do you go by Elena or by Beatriz? Beatriz. Which one do you prefer? Beatriz? Beatriz. Okay. We have another Beatriz that we are going to call Betty. So you you can go by Beatriz? No, Betty and it's fine. Okay. Betty, what is your last name? Betty Tamayo, right? Tamayo Romero. Okay, muy bien. I got it. Okay, so we have Betty Tamayo and the other Beatriz is Betty Fabian, right? Very well. Thank you for sharing that. Vamos a ver dos comentarios de esto. Ay, you're welcome. Vamos a ver comentarios de lo que dijo Carlos y Betty Tamayo. So, going back to that. Cuando decimos, dijo Carlos said, I love going to the cafe, okay? Coffee is the drink, okay? But the place is cafe. Okay. Yes? Cafe. Y de hecho, está así escrito, cafe, como en español. Café, debe ser café. The place. The cafe is the place. Okay. I love going to the cafe with my friends. Okay, to the cafe. And then I love drinking coffee with my friends. Yeah? Mm-hmm. ¿Sí vemos la diferencia? Yes. Also, at the end, he said, we love talking about art and poetry. Art, poetry. And things like that. Cuando queremos ser como vagos. Yes. Que no queremos ser, o sea, no vamos a mencionar todos los temas de los que hablamos, ¿no? Vamos a hacer como una generalización y decimos and things like that. Esto les va a servir mucho para sus conversaciones, ¿ok? Es un tipo de estrategia de conversación. Decimos, and things like that, para
pues sí, para cuando, cuando hacemos, tenemos una lista de cosas que no queremos en realidad decir todo, todo, todo. Uh-huh. No es necesario. And things like that. Ok, es para todos. Uh-huh. Pueden usarlo igual. Ok. In my spare time, for example, me, I like singing, knitting, singing, going out with friends, and things like that. Ok. No son nada más las únicas tres cosas que me gustan, pero como hay muchas más, pues nada más digo, and things like that. Yeah. Y ya uno puede como asumir, imaginarse. Very well. So that was really nice, Carlos. Thank you for... But this is like the correct, the most common. No okay, la correcta, thanks. Pero la más común. And things like that. Okay. Okay, now going back to Betty Tamayo. Betty said, I am a chemistry. Chemistry is the science, no? Chemistry? Chemistry is the science. ¿Y la persona? Ay. ¿Cómo se dice la persona? ¿Does anyone know? Ya lo había puesto aquí. ¿Cómo se le dice a un químico? A una persona que se dedica a la química. Chemist. Ah. Ajá. Chemist is the person. Okay. Chemist. Okay. Yeah? Thank you. You're welcome. And then coffee. The last one, si tienen su propio negocio, pueden decir, I own a business. Ya con eso. ¿Ok? No, si quieren especificar que trabajan en él, pues pueden decir, I own a business and I work at the, no sé si es una tienda, I work at the store or I work at the lab. Por ejemplo, si ella es química y tiene un laboratorio y ese es su negocio, I work at the lab actually. Pueden como que hacer énfasis, I work at the lab or I work at my place. Yes, I own a business es suficiente. Okay. Yes, thank you. Okay. Thank you both. Anyone else would like to share something? Para el tiempo que nos queda. Let me see. Tom, would you like to participate? Or Maria, who is Maria? Tony, you are the one that says Fi Maria Swan, ¿verdad? Yes, teacher. I'm Tony. That's you, right? Tony. Okay. Tony, would you like to share something with us, like your age, what you do, or? Well, my age, I'm 72 years old, and I'm glad to participate in this class. I think it's very interesting, all the time, all the things you say, and all the people. Thank you. Okay. Thank you. You think it's interesting, all of it? Okay, perfect. Thank you. Anyone else who hasn't participated? Let me see. I was asking Tom. Teacher. Yes. Rosario Garibay. Hi, Rosario. I am 66. I go. I am very difficult pronunciation in English. Okay. More difficult to talk because I think not good pronunciation. I like read, work, and go to cafe. Okay, nice, thank you. Marianne? Yes. I have a question. Mm-hmm. Is correct say I need to ask two questions?
I need to ask one more time. Two questions. Two? A question. Yes. Two de dos o two de... Two. Esta. Yo. I need to ask... Two questions. Two questions. ¿Así? No, two, no. No. Yes, it's okay. No. It's correct? No. No. ¿Qué opinan? No. No. Why? Why not? No. It's incorrect. No, I need to ask a question. Yes, I need to ask a question. Two questions. Serían dos preguntas. Serían two. It's incorrect. De dos. ¿Por qué? Question. Question is not a verb. A question. Uh-huh. Yes, I need to ask a question. A ver, ahí dijo alguien, because question is not a verb. It's an adjective. No, it's a substantive. En este contexto, en esta oración, question no actúa como un verbo, pero sí puede ser un verbo. Acuérdense, cuando estábamos hablando de investigation de un policía, you can be questioned. Ahí sí se puede usar question como un verbo. ¿Ok? Ok, ok. I question, bueno, no, digamos, the investigator, ay, güey. Ay, perdón. Investigator. El curso pasado, alguien estábamos en un momento de silencio, estábamos haciendo algo y alguien dejó su micrófono abierto y dijo una grosería que estuvo muy chistoso y no sé si se acuerdan los que estaban en el curso pasado, pero estuvo muy gracioso porque ya todo el mundo después así como que, ay, oigan. Entonces, si eso pasa, pues lo bueno es que ya aquí somos todos, no nos espantamos, espero. The investigator question, así, ¿no? Question, yes, in past. Question the, ¿a quién puede cuestionar? Chief. The what? The thief. Question the thief. Ajá. The investigator question the thief. ¿Saben qué es thief, todos? Thief. Mm-hmm. No. Ladrón. No. Ladrón. Ladrones. Someone that steals. Ajá, someone that steals something from somebody else. El ladrón. Alguien que roba. Okay. The thief. Okay. The investigator question the thief. Pero en este caso sí, tengan cuidado porque I need to ask to question. To question, este es un infinitivo que aplica aquí. Ok, este es el verbo que aplica en questioned, porque ahí sí lo usamos como verbo. Pero aquí, como question actúa como un sustantivo. It's a noun. Uh-huh. En inglés es un noun, ¿no? Este es noun. Lo cambié de colorcito. Noun. El azul es noun. Entonces, nombre. Aquí como actúa, entonces tenemos que incluir. Y es singular, ¿no? One. So we use a. I need to ask a question. Okay. Yes? Yes. Ok, otra cosa que escuché, iba a volver al de I love to knit que yo di el ejemplo. Escuché por ahí, I love read, I love walk, I love listen music. What is, do you think there's a mistake in here? Yes, I love to read. Yes, I love to read. Yes, I love to read. To walk. Well, I love reading. Ah, exacto. Uh-huh. Lo mismo que veíamos antes, listening, ¿no? Listening to music. Uh-huh. Oh, I love listening to music. Okay. I love to read. O puede ser I love reading. I love reading. I love walking. I love listening. Ajá. Acuérdense de siempre cuando estén formulando este tipo de cosas. Y de hecho es muy común porque, bueno, es... cuando hablamos de nosotros o nos presentamos. Podemos usar esta forma ING, que sabemos que no es precisamente no está modificando un verbo, porque en realidad cuando decimos I love reading, reading toma un lugar diferente. Nuestro verbo aquí es love, pero reading sería nuestro objeto, ¿no? Nuestro objeto directo. Acuérdense que cuando usamos este tipo de... Okay. Ahí. Cuando usamos este tipo de verbo. De estructuras, más bien de estructuras, I love to knitting, ¿no? Eso estaría correcto o no. I love to knitting. Sí, no. Yes. ¿Cuál? Yes. Okay. Este primero. Ah, no. No, no, no. No, 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 ¿verdad?
El tú no lo lleva. O le quitamos este o le quitamos el ING. Ajá, entonces, yes. Sí, cuando usamos... Cuando usamos este tipo de estructuras, ese tipo de verbos, por ejemplo, love, voy a subrayarlo pero con otro color, es que se ven bien feos. I love knitting. ¿Cómo se llaman esos verbos? ¿Inactivos o activos? ¿Cómo se llaman esos verbos? Transitivos. Transitivo. Uh-huh. When we have this kind of verbs that we can have transitive or intransitive verbs, los en español también se llaman transitivos o intransitivos. El, necesitan algunos un complemento, o sea, un objeto directo que te diga qué. Si decimos I love nada más, no está, no suena bien, ¿no? I love. Love es un ejemplo de un verbo transitivo o intransitivo. Ay, es que dieron, me confundo, espérenme. Es intransitivo. I love walking. Sí, es intransitivo, ¿no? Intransitivo. Uh-huh. Exactamente. Intransitive. Esto es intransitive. Ay, intransitive. Los verbos intransitivos necesitan siempre tener un objeto directo. Entonces, I love knitting. I love knitting. Aquí este knitting toma el lugar de nuestro objeto. Está, para no ponerlo tan complicado, siempre necesitan algo que los complemente. Porque okay. Necesitamos saber qué. Okay, sí, digo, me encanta. ¿Qué te encanta? Tejer. Ok. I love. What do you love? Knitting. O to knit. Okay. Pero si decimos I run. Run. ¿Creen que necesite un, algo que lo complemente? Run. No. ¿O no? No. I run. Yo digo que sí, porque vamos a correr, sí, yo digo que sí necesita un complemento, it's, ¿no? It's only additional information. Exactamente. Exactamente, solamente sería información adicional, porque en realidad I run es una oración hecha y está completa. Uh-huh. Lo que decimos después sería información adicional, pero... Uh-huh. Si se lo preguntan, por ejemplo, si decimos I love, what do you love? O sea, preguntamos, ¿qué te encanta o qué amas? I love, what? Uh-huh. Tenemos que decir qué. Pero si decimos I run, no decimos, ¿qué corres? Porque quien corre, eres tú, ¿no? Sí, che. ¿Se acuerdan de los intransitivos, de los verbos transitivos más comunes? ¿Los intransitivos? Más comunes. Ajá, puede ser. Have puede ser otro. Uh-huh. ¿Qué más? Odiar, hate. Ajá, todos los que tengan que ver con un estado, como love, like, hate, todos esos son intransitivos. ¿Con un sentimiento o con un estado? Ajá, puede ser, sí. Todos los que tengan que ver con un estado, una emoción. ¿Sí? Uh-huh. Es muy común cometer ese error, teacher, porque no me acuerdo los verbos que son con... No, son al revés. Es que yo no me confundo con esto. A ver, borren todo lo que sabemos. Estos son transitive, ¿ok? Los intransitivos son los otros. Los transitive dice, requires an object in the form of a noun. Lo estoy buscando porque siempre me confundo con los cuáles in y transitivos. Estos son transitivos, acuérdense, transitivos. Grábenselo. Los que necesitan, transitivos son los que necesitan el complemento, el objeto. Necesitan algo que los modifique. Los transitivos. Transitivos. Uh-huh. A ver, una vez más, vamos a hacerlo como en la primaria. ¿Cuáles serán los que sí necesitan un objeto? Los transitivos. Son los que denotan transitivos. Un estado, ¿no, maestra? Un estado de un evento. No. ¿Sí, no? No, no necesariamente. Los transitivos son los verbos que van a ser que la acción de un sujeto, ¿verdad? No tiene en otra cosa u objeto o situación. Ajá. No, todas las oraciones tienen sujeto. Uh-huh. Pero el verbo, la acción del verbo,
Pero, y el intransitivo, la acción del verbo termina, ¿sí? Es una función intransitiva, pero yo lavo la ropa, ¿sí? Lavar es ahí transitivo, porque algo se hace hacia afuera. Ah, ok. Por ejemplo, Ilvia hizo una tortilla. Perdón. Ajá. Por ejemplo, Helvia hizo una tortilla. Vamos a verlo en español primero. A ver, Elvia hizo una tortilla. Si decimos Elvia hizo, y hasta ahí lo dejamos, ¿tiene sentido o no? No. No, ¿verdad? Necesitamos saber qué hizo, ¿no? Y la pregunta, aquí la clave es decir qué. ¿Qué hizo la tortilla? Siempre es así como, si nos dicen eso, decimos qué, ¿no? Esperamos más. Sí. Igual en inglés, Elvia made a tortilla. ¿Sí, a tortilla? Helvia made a tortilla. So decimos made. No, porque made es como de construir. Y no, así queda. Bueno, sí, está bien. La verdad, porque la estoy haciendo. Pues. Sí, o pudiera decir cooked, por ejemplo, ajá, cocinar. Helvia cooked. También cooked, tenemos que. Ahí, ¿qué opinan? ¿Cook sería transitivo? ¿Necesita un objeto o intransitivo? No, no necesito. No necesariamente. I cook, yo cocino. No. Ella cocina, punto. No, ¿verdad? No. Porque si nos preguntan qué hacemos en nuestro tiempo libre, I cook. No tenemos que decir más. Pero si digo, I cooked en pasado, ¿necesita o no? Yes. What did you? I cook. No. No necesariamente. Se podría decir que los transitivos son los verbos intangibles. Not necessarily. Hay muchos que no. Les voy a investigar y les voy a pasar una lista, pero de todas formas, para que los vean, los intransitivos, pero no sé qué tan relevante sea para ustedes ver una lista. Más bien, vamos a entender el meollo, que es que necesite un objeto, ¿no? Okay. Que cuando le quitamos todo lo que queda, todo lo demás, suena incompleto. Entonces ahí decimos, ese verbo necesita algo más. ¿Ok? Okay. Esa es la clave, nomás decir, okay. What? ¿Qué necesita? ¿Yes? Entonces, si digo, I love it. Ah, ok. I love it. Ah. ¿Qué opinan de esa? De I love it. It's like an what did you love? Answer, no? No. Sería intransitivo. Do you like to run? I love it. Ajá, vamos a ver esa. Esa está interesante porque en lugar de decir que amamos, nada más decimos I love it. Sería intransitivo. What do you think? ¿Qué opinan? I think it's not important to know is intransitive or intransitive. Yes. Okay, I agree. Yo creo, miren, esa es mi opinión. I love it sigue siendo exactamente lo mismo de siempre. Sigue siendo transitivo, sigue teniendo un contexto objeto. Firme. Sigue teniendo un objeto. Pero en lugar de nosotros explícitamente decir qué es el objeto, lo decimos implícitamente usando un... It. ¿Qué es este? It. ¿Qué es it? Verbo. Es un pronombre. Pronombre, sí. It's a pronoun, sí, ¿ok? Sí. It's more like pronoun. Like respond something. How do you say respuesta? Answer. Answer? Mm-hmm. Okay. It's like an answer. Ajá, pues, es que depende del contexto. Hay muchísimos contextos. Ahorita que nos lo ponen en contexto, como, do you like running? I love it. ¿Ok? En este caso, en ese ejemplo que dijeron, do you like running? Y tú contestas, I love it. Dices, I love it para que no suene redundante, para no decir, do you like running? I love running. ¿Sí? Uh-huh.
Yo daba clases en una escuela de inglés para niños que se llama Kids World, no sé si la conozcan. Tiene un método que es basado en los Muppets de Plaza Sésamo. Y en inglés, ¿no? Y siempre teníamos que utilizar estas estructuras, pero teníamos que repetir todo para poder introducir los pronombres, por ejemplo. Entonces, teníamos que estar repite y repite. Le preguntaba yo al niño, do you like eating cake? Y él decía, I love eating cake. ¿Sí? Y luego, do you like walking outside? I like walking outside. Pero era para que los niños se grabaran la estructura de eso. Y luego ya después pasábamos a esa estructura que era, do you like eating cake? Y ya ellos me decían, I love it. ¿Sí? Para que no sonara redundante. Y se les enseñaba de esa forma. Pero cuando, si ustedes respondieran, si les dicen, do you like running? Y ustedes dicen, I love running. Wow. Puede ser para que hagan mucho énfasis en eso. Es como, do you like running? I love running. Pero tendría que ir acompañado. Acuérdense que en inglés, como les digo, es todo un ente lleno de cosas. No es solamente hablarlo y pasar un mensaje. O sea, tiene la fonética y la fonología que le da una emoción detrás. Entonces, tenemos que trabajar en la entonación también. Y cuando usamos un ejemplo así, decimos, I love running. ¿Sí? Tiene que ir con esa emoción, con esa entonación que denote esa emoción. Entonces, ahí también hay unas diferencias en el inglés y el español porque tienen un ritmo diferente, ¿ok? Suenan diferente. Cuando hacemos énfasis en algo, hacemos énfasis a veces en las palabras claves que queremos hacer énfasis, como eso de I love it. Pero es, o sea, funciona muy... Yes, Rosario. Teacher, nos conviene usar ese sistema también a nosotros de repetición. Yo la verdad no creo porque es muy estresante. Es muy estresante y la verdad es que el cerebro del adulto ya no funciona igual que el del niño. A ellos les ponen a hacer tanta repetición porque quieren trabajar varias cosas, porque trabajan en primera, como que se les pegue a fuerzas la estructura. No sé si alguna vez han usado Duolingo, pero Duolingo hace lo mismo. Duolingo te pone el mismo ejemplo mil veces para que te lo grabes. Como tipo memorización, como las tablas de multiplicar. Exactamente, es como una memorización. Y la verdad es que, pues, como les decía al principio, cuando el objetivo es la comunicación, no necesariamente tenemos que aprendérnoslo así como el perico, como decía, ¿no? O sea, no tenemos que estar repite para que sea efectivo. Entonces, si ustedes piensan que puede que les sirva, bájense Duolingo. Duolingo les va a hacer eso mismo. Ok, esas aplicaciones normalmente hacen esas cosas. Y está bien, o sea, está bien, pero pues no, creo que se gastaría, creo que tenemos más tiempo de calidad viendo otros temas, más bien hablando y más bien metiéndonos en temas diferentes que estando repitiendo. Bueno. En niveles, si estuvieran en niveles básicos, si este fuera el nivel básico, yo creo que yo sí les pondría a hacer mucha repetición de todo. Pero como en este punto ya ustedes ya saben, y ya hablan, todos los que he escuchado hablar ya lo saben, no creo que sea necesario. ¿Ustedes qué opinan? Díganme. Yeah. I agree. It's okay. Sí, ¿no? Agree. I need to speak more. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero la siguiente clase, quiero que hagamos los grupos reducidos que les comentaba. Vamos a hacer las actividades con grupos para que hablen. Y vamos a estar viendo... De hecho, eso sí les voy a dejar de tarea. Anótenlo, por favor. Busquen en Google o investiguen, por favor. Aquí, let me switch to English. I need you guys to do some research, ¿ok? Ahorita sí van a hacer ustedes research. Que se van a meter a buscar. Eso es research, ¿ok? So, you are going to do some research on the to be verb. Búsquenlo, el to be, y busquen qué usos tiene. Específicamente, pónganlo así.
use, bueno, ya sea lo hagan en inglés o en español, no importa, lo que quieres que lo entiendan, ¿ok? Use of verb to be. Así. Uses. En español, pues lo mismo, ¿no? Usos del verbo to be. Si quieren ver imágenes, pongan en las a veces las imágenes vienen bien explicadas, entonces si buscan en Google pueden buscar a la parte de imágenes y ahí les va a salir información útil. Ajá, cuadros. Búsquenlo para mañana y mañana, así casi cuando lleguemos, los pongo en grupos. Bueno, no mañana, la siguiente semana. Los pongo en grupos para que, para que hagan, este, sí, para que compartan lo que encontraron. Okay. No, espera. Ok. Hold on. Okay, teacher, thank you so much. Sí. Do some research, guys, and I'll see you next week. Okay? Thank you. Thank you all for being teacher. Have a nice week. Teacher, excuse me. Teacher, I'm here. Today is the class is finished. Class will be